Y bueno, amiga, esto es a lo que ahorita debes de tener. Ya tienes que tener la sombra, ya tienes que tener el iluminador. Y ahorita lo que vamos a proceder es hacer el delineador. Para el delineador, a lo mejor no vas a tener este color, y a lo mejor no vas a tener esta sombra. Pero si quieres hacer un look que se vea o que tengas una sombra tornasol, este es el momento de hacerlo. Tú sabes que en el año nuevo o en este tipo de celebraciones, pues es simplemente como cosas que brillan, así como que diamantina, como que foquitos por aquí, foquitos por allá, luces de bengala, cosas así que destellan y brillo, ¿no? Así que, bueno, esta es la oportunidad de hacer y de usar aquellas sombras que son tornasol porque dan un efecto diferente. Siempre y cuando pongas una base negra, como ya lo habíamos dicho anteriormente, siempre y cuando utilices la base negra, el segundo color, que es el color del destello, es el que va a sobresalir en tu look. Cuando estás de frente, se va a ver el color oscuro, que es el de la sombra negra que pusiste abajo, y cuando estés o que te refleje la luz, se va a ver el segundo color o el subcolor de esa misma sombra. Para un ejemplo, tengo una sombra que se llama Stars and Rockets, que es una sombra de MAC y es rosita, pero tiene tornasol. Nomás déjala encuentro. Y es esta de aquí. Es un rosita, si te fijas, es un rosita, pero al darle la luz tiene un destello azul y puede llegar a verse morada la sombra. Esta es una sombra que puedes utilizar también. Otra opción que tienes sería una de NYX o de NYX, que se llama Morocco, que es este color aquí. Se ve un azul marino, así se ve azul marino, pero al reflejarse la luz se llega a ver morada. Así que esa también es otra opción para ti. Si es que quieres brillar en este 2009 para dar la bienvenida al año nuevo. Y bueno, hay muchos tonos como este. Si no tienes un delineador como este que yo voy a usar, puedes utilizar un delineador plateado o puedes agregar un rímel de diamantina plateada. Como sería también de NYX, este de aquí que tengo. Este es diamantina de colores y se presta mucho para este tipo de ocasiones o de looks, porque como te digo, es todo fiesta, todo party, todo color y brillo. Así que si quieres brillar, brilla con estos delineadores que son padrísimos. Y bueno, esa ya es opción de cada quien. Yo para este look voy a utilizar mi Mixing Medium, que me preguntaron cómo se llama. Se llama Mixing Medium y lo encuentras en MAC. Y yo para eso voy a utilizar un poquito de ese Highlight Green que les enseñé y lo voy a aplicar sobre esa gotita de Mixing Medium que apliqué. Y para eso voy a utilizar esa brocha también de Costco, del nuevo set que acabo de agarrar, y lo voy a poner, voy a agarrar la orillita y con ese voy a delinear la línea de las pestañas superiores y voy a dar solamente toquecitos porque no quiero arrastrar el producto. Solamente estoy yendo por la línea de las pestañas, lo más pegado a las pestañas que puedas. Y si te fijas, cuando lo pones en delineador se ve blanco, no se ve verde a menos de que te voltees o de que refleje la luz. Y bueno, tienen que tener algo parecido a esto. Una vez que ya tienes tu delineador, bueno, pues el siguiente paso es delinear la línea de las pestañas inferiores y yo para eso voy a utilizar lo que hice en el mismo, en el otro ojo, lo voy a hacer, voy a utilizar un poquito de ese delineador blanco y voy a delinear aquí abajo. Ahora voy a tomar esta brocha pequeñita de lápiz
que la agarré en el IMAX, como ya les he dicho, y voy a agarrar ese color negro mate de MAC y lo voy a poner en la esquina. Con esa misma brocha voy a tomar un poquito de ese highlight green y lo voy a poner encima de ese negro. Y con esa misma brocha voy a tomar un poquito del blue brown y lo voy a llevar del medio hacia el lagrimal. Con una brocha delgadita voy a utilizar ese highlight green y lo voy a poner en lo que sería el lagrimal. Y si tú, amiga, quieres darle un todavía un punch a este look, puedes aplicar pestañas postizas y se va a hacer el como que, ¿me entendiste? Ojo. Ya que tengo esto, pues voy a utilizar mi Shade Stick de MAC y es el Shark Skin, que es el negro, y con eso voy a delinear la línea de agua. Y por último, pues vamos a poner máscara en las pestañas y yo para eso voy a utilizar mis dos capas de rímel de Apple, de MAC. Y tú, si quieres darle un efecto más dramático, puedes aplicar tus pestañas postizas y en un momento estoy con ustedes. Y bueno, chicas, ya estoy de regreso con ustedes, ya apliqué mis dos capas de rímel y pues por último lo único que voy a hacer es decirles lo que utilicé en el resto de la cara. Y para las mejillas estoy utilizando un poco de bronceador, no tanto bronceador, pero es un polvo de MAC mineral que se llama Gold Spell. Y es Spell. Y es este. Tiene mucho café y tiene doradito y tiene como color durazno. Se alcanza a ver por ahí. Y ese lo puse en toda la cara. En las mejillas, en las manzanas de las mejillas, solamente estoy utilizando de MAC también un color que se llama Well Dressed y es un rosita pálido. Ya lo había metido por acá. Y es este. Este de aquí. En los labios estoy utilizando una combinación de dos labiales, lo que sería el 2N de MAC, bien bien pálido, y con un poquito del de Splash, el 11-242, que no me pregunten dónde está porque está aquí en mi bolsa. Y como lip gloss estoy utilizando de MAC uno que se llama Trifle, que fue mi primer lip gloss que me regaló mi amiga, es este. Y pues nada más, eso es todo. Que yo me acuerde, eso es todo. Espero que este video les haya gustado. A mí me dio mucho, 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 mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad estoy muy contenta. Les deseo lo mejor en este 2010. Que todos sus sueños se cumplan. Recuerda que si los quieres cumplir, tienes que poner de tu parte. Porque como que nada nos cae del cielo, Todos tenemos que trabajar para lograr lo que queremos y eso es una lucha constante y es un esfuerzo constante. Así que solamente tienes que tener paciencia. No pidas un carro nuevo si sabes que no estás en la posibilidad. Mejor trabaja día a día con todas las ganas para poder lograr tu sueño. Pero digo, hay que ser realistas. Muchas veces uno se pone metas que sabe que no va a lograr a corto plazo y es ahí cuando uno se siente mal o se siente, ¿cómo se diré? Defraudado de uno mismo porque no puedes lograr lo que dijiste. Pero si te pones metas a corto plazo, creo que es más fácil de cumplirlo. Les deseo todo lo mejor, mis más grandes bendiciones a ti y a toda tu familia. Recuerda que lo más importante es estar con la familia, pasar un buen rato y disfrutar de la compañía de cada uno. Ok,
que Dios las bendiga a todas. Cuídense mucho. Las espero el próximo año. Sí, el próximo año. Y pues nada, les deseo lo mejor. Gracias por todo, gracias por acompañarme. Espero poder verlas de nuevo en este 2010. Y mil besos para ustedes. Hasta la próxima. Bye.